Bueno, Daniel, se da al final la medalla de plata, buscaban el oro, obviamente. Tu primer balance ahí en frío después de todo lo que pasó hoy. No, bueno, para nosotros esto es más que un oro, esto es un medallón. La medalla de plata está bañada en plata por fuera, pero por dentro es platino. Es algo súper importante para nosotros. Es la primera medalla del básquet venezolano en un juego panamericano, la primera medalla conmigo como entrenador, la primera medalla de jugadores jóvenes en la selección. Creo que esto tiene un valor incalculable. ¿Qué te llevas de este grupo de jugadores y de todo lo que viste? La unión de los jugadores, el sacrificio, el defender la bandera de una forma tan íntegra, tanta seriedad y tanto profesionalismo, me lo llevo. Unos valores grandísimos tienen estos muchachos y eso en parte fue una de las cosas más importantes y que nos ayudó a lograr lo que logramos. Ya para cerrar, Daniel, hacerlo corto, ¿qué le dices a la gente de Venezuela, al fanático de baloncesto? ¿Para qué está esta selección en los próximos meses, en los próximos torneos? ¿Qué expectativas allí? Yo creo que a la gente de Venezuela primero le doy las gracias por el apoyo, a los que apoyan, a los que creen, a los que no creen también, porque sé que muchas veces de la boca para adentro se alegran. Hay que respetar a los jugadores que están, muchas veces nos enfocamos en jugadores que no están, y aquí había 12 guerreros, 12 gladiadores que dejaron familia, dejaron hijos, dejaron algunos hasta sus trabajos donde estaban jugando para poder venir acá a representar al país. Es algo admirable y eso es lo que hay que valorar. Yo le diría a la gente que apoyemos un poco más y a veces dejemos de hablar sin saber.